Raimundi, embajador argentino en la OEA. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Graciela, Alejandro, equipo. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿no? Buenas tardes, Carlos. Mira, justamente estábamos conversando, ¿no? La importancia de la participación en la movilización popular, de la ocupación de los espacios públicos para hacer fuerza común, ¿no? De la manifestación, y que es donde los trabajadores y los más necesitados tenemos que estar para construir esos ámbitos. Pero vos, por allá, por el 18 de julio, porque estuve revisando el Twitter, ya te habíamos entrevistado por que vos habías manifestado, ¿no?, esta importancia. Y hoy en día lo estamos viendo reflejado en la realidad, justo con el tema de la persecución judicial a Cristina, ¿no? La importancia de estar en la calle. Así que mirá vos, yo creo que te adelantaste y diste en la tecla de lo central hace un mes, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, mira, respecto a lo personal, es cierto, yo recuerdo que inclusive me costó, digamos, se transformó en una página entera del diario Clarín, un tuit que yo había hecho diciendo que me parecía que en un momento tan clave como el que estaba viviendo la Argentina, con los precios y con la inflación y con la falta de reservas y las amenazas de los grupos económicos, hay indudablemente medidas técnicas, pero las medidas técnicas, si una cosa es cuando están apoyadas en un grado muy alto de organización y de movilización y de conciencia popular, y otra cosa es cuando son medidas técnicas que se toman en un escritorio por parte de técnicos que se sientan frente a factores de poder que tienen cadenas de medios, jueces, etcétera. Entonces, la única manera de contrapesar era con millones y millones de personas, de argentinas y argentinos en la calle, luchando por sus derechos, decía ese tuit. Ahora, ¿por qué fue tan grande la reacción? Porque puede ser que yo haya dicho eso en ese momento, pero ellos, los que están del otro lado, el poder, también se adelantó en el miedo, en el temor. ¿Por qué reaccionaron tan fuerte? Por el temor que tienen a la movilización. Y es lo que está pasando ahora. Así que yo creo que hay que ir más al fondo, un poco siguiendo la línea que venías marcando vos en la introducción, Alejandro. La democracia, es decir, el gobierno del pueblo, nace en el espacio público, nace en el ágora, en la antigua Grecia. Es cierto, no era todo el pueblo, eran solamente los que tenían patrimonio, los filósofos, todo lo que quieras, pero era la gente que en aquel momento se consideraba, estamos hablando de 25 siglos atrás, se consideraba ciudadana en el espacio público. Después se traslada al foro romano en la etapa de la república, es decir, la gente en el espacio público. La Revolución Francesa fue una rebelión popular, la toma de las comunas en la Europa del siglo XIX, el 17 de octubre, la Revolución del Parque, primero en 1890, del Partido Radical, el 25 de mayo. El 25 de mayo no fueron únicamente los cabildantes, sino que había habido primero un cabildo abierto, es decir, un cabildo de puertas abiertas, como los que están haciendo ahora, los que se están haciendo ahora en el Frente de Todos. Y después fue el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y así sucesivamente, el cordobazo fue la presencia del pueblo en la calle. Había un dictador en ese momento, se llamaba Onganía, que tenía muchísimo poder, y que el principio de su desgaste fue la movilización popular. En 1982 fue la misma gente que había... se había ilusionado con Galtieri, fue la que lo derrocó ocupando el espacio público, y después el 19 y 20 de diciembre de 2001. Entonces, ¿cuándo suceden estos puntos de inflexión? Es cuando el sistema democrático
las instituciones del sistema democrático no funcionan, es decir, la justicia no imparte justicia, entonces el pueblo ocupa la calle, reasume el poder y encarrila el rumbo de las instituciones y lleva a que la justicia finalmente haga justicia, ¿no? Así que creo que en ese momento estamos, ¿no? Yo te iba a decir, me tocó estudiar a mí lo que es la etapa universitaria, ¿sí? En los 90, principios de 2000, y en estos días estaba pensando, ¿no? Que tuve materias, por supuesto, que hacen a las ciencias políticas, a derechos políticos, constitucional, por supuesto, y en el CBC con sociología, pero no nunca, digamos, en la educación formal encontré herramientas que revelen esta necesaria ocupación del espacio público como catalizador, digamos, de la fuerza popular, ¿no? De la democracia también, ¿no? Y me quedé pensando en eso, ¿no? Pero creo que eso ha cambiado, ¿no? Vos ya estás en la docencia, ha cambiado con los últimos años y las universidades populares. Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuando vos tenés las nuevas universidades pobladas de una población universitaria que es primera generación universitaria, yo recuerdo que vi estadísticas con relación a la Universidad Jaureche de Florencio Varela o la Universidad de La Matanza, donde más del 60% de los estudiantes venían de hogares que tenían calles de tierra y eran estudiantes universitarios. Entonces eso te da como resultado una sociología distinta. Ahora, de las 19 universidades que se crearon en la etapa del kirchnerismo, en la única donde se fundó una carrera de derecho fue en la de Avellaneda. ¿Por qué? Porque la política de Cristina y de Néstor era vincular esas nuevas universidades a carreras no tradicionales, a carreras que tuvieran que ver con el desarrollo productivo regional o con ciencias duras, que son las que se necesitan para la infraestructura del país, para la tecnología, para el desarrollo científico autónomo, etcétera. ¿Y por qué después de muchos años finalmente se aprobó el programa de derecho de la UNDAV, de la Universidad de Avellaneda? Porque tenía un perfil absolutamente social. Por eso yo estoy muy contento que en el día de ayer se emitió un comunicado firmado por una cantidad grande de docentes de la Universidad de La Plata, docentes de Derecho, entre los cuales obviamente yo firmé, de apoyo a Cristina, pero no tanto de apoyo a Cristina en términos personales, sino a ponerla como vértice de una degradación muy grande del ejercicio del derecho, ¿no? Porque vos fíjate que estos mismos jueces, por eso que hay que asociar, no hay que disociar la figura de Cristina con los derechos, sino que hay que, al contrario, hay que ponerla como el símbolo, el punto de acumulación de todos esos derechos. Porque vos fíjate que cuando el gobierno, en plena pandemia, declara la internet como servicio público, como derecho humano, y hay un amparo judicial que interrumpe eso, o un fallo creo que de la justicia de Córdoba de los otros días, que declara la inconstitucionalidad de las retenciones, es decir, le da legitimidad a los que tienen toda la plata para pedir devaluación, para no entregarle al país lo que tienen hasta tanto se pueda devaluar y ellos puedan ganar más plata todavía de la que ya tienen, y la justicia los ampara. Es decir, hay una manera tradicional de enseñanza del derecho en la Argentina que convierte al derecho en un instrumento del poder y no en un instrumento del pueblo. Así que eso también va a estar, no digo que vos le pones un micrófono a la gente que está ahora en Juncal y Paraná y te va a decir, no, estamos con la nueva enseñanza del derecho. No te van a decir eso, pero los estudiantes y las estudiantes, sí, hay un trasfondo importante de cambio, de punto de inflexión en todo este proceso. Graciela. Sí, Carlos, y todo esto que vos nos estás comentando,
y el hecho específico de que el pueblo está saliendo y estamos esperando la gran convocatoria, todo eso nos entusiasma mucho y pensamos que realmente será suficiente para revertir la inmoralidad y la corrupción de la justicia argentina hoy, porque muchos compañeros nos preguntan, no porque signifique que no estamos haciendo esto con convicción, pero ese lugarcito siempre de duda, o como preguntan en algunos canales gorilas, digamos, cuando decimos si la atacan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y ellos preguntan, ¿y qué se va a armar? Y una chica contestó, no sé, y de pronto a veces no sabemos seguir con eso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo tampoco puedo tener exactamente la respuesta, porque la respuesta se va a ir construyendo a medida que se desarrolle la movilización. Si la movilización es corta o es pequeña, la respuesta es no pasa nada, es una estrella fugaz y cada vez que pierde su brillo se apaga. Ahora, si la movilización es constante y va acompañada de docencia pública, de explicación, de toma de conciencia, entonces se puede lograr muchísimas cosas. Primero, lo primero que hay que lograr es anular el juicio. Pero detrás de eso, o junto con eso, es qué representa Cristina. A mí me parece que Cristina el otro día hizo un alegato por fuera del juicio, lamentablemente, porque no la dejaron hacerlo en el juicio, cuando el derecho de defensa se puede ejercer en cualquier tramo del juicio, sobre todo cuando se tienen nuevos elementos de análisis que los fiscales no tuvieron en cuenta oportunamente y demás. Pero bueno, lo hizo fuera del juicio. Ella tuvo toda una primera parte de pruebas, de nuevas pruebas, la familiaridad que había entre José López y Caputo y entre el gobierno macrista y el poder económico y los jueces y demás. Pero lo fundamental fue el final político de Cristina. Es decir, todo esto es para que ustedes entiendan de una vez por todas que no vienen por mí, que vienen por ustedes, que ya lo dijo muchas veces. Desde el 9 de diciembre a la noche de 2015, cuando es el último día de su presidencia, de la plaza esa tan emocionante que hubo, desde ese día en adelante viene diciendo, es por ustedes, no es por nosotros. Entonces es como que se llega a un punto de inflexión y se despierta un monstruo que estaba dormido. Cuando digo monstruo lo digo en el sentido positivo, que es el peronismo, pero el peronismo no como personería jurídica de partido, sino como memoria histórica, ¿no? Así que bueno, entonces creo que vamos por cada cosa. Entonces creo que esto después va a explicar que una persona que remarca precios cuando hay chicos con hambre, remarca precios de un alimento para cubrirse en un 30-40%, cuando al lado hay un chico con hambre, bueno, esta movilización también es por eso. Y ustedes no se olviden que hoy tenemos un nuevo gobierno en Colombia que surgió de la protesta popular, un nuevo gobierno en Chile y un plebiscito por una constitución que surgió de la protesta popular, y así sucesivamente. La movilización que hubo en Bolivia antes de ayer fue extraordinaria. Recomiendo que la vean. Ahora le voy a mandar a Alejandro las fotografías, que son testimonios escalofriantes de lo que fue ese entusiasmo popular, y fue además un signo de unidad entre Luis Arce, Evo Morales y los principales dirigentes, que tienen sus miradas distintas, pero que cuando hay que defender lo esencial se unen como en un scrum de rugby para defender lo esencial, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora en la Argentina. Y donde yo quisiera estar, le digo la verdad, siento una pena tan grande de no poder estar en esas movilizaciones. Sí, Carlos, se te extraña. Y claro, sí, escuché lo de Bolivia, porque aparentemente, bueno, la desestabilización desde lo que es este Camacho en Santa Cruz viene provocando todo esto, ¿no? Y para finalizar, te quería preguntar, ¿cómo ves la cuestión ya en el plano, digamos, internacional? Porque hace unos días hubo una afirmación de un senador norteamericano, la verdad que bastante hiriente, ¿no? Pidiendo sanciones hacia Cristina. Lo curioso, porque dice que
socava la seguridad nacional de ellos, ¿no? Así que lo curioso, y pero bueno, es algo que se da en toda Latinoamérica con toda la persecución judicial, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Este, ¿podremos entre todos los pueblos latinoamericanos hacer frente a esta avanzada de Plan Cóndor II a través del lawfare? Bueno, eso va a tener que ver también con la posibilidad de ir cambiando el signo de los gobiernos. Yo acá, por ejemplo, tengo pidiendo por Milagro Sala y no hay eco. Y seguramente podríamos, no vamos a dejar de hacerlo, pedir un pronunciamiento sobre el lawfare, pero no hay todavía la mayoría de estados que nos puedan apoyar en ese sentido, porque quien acá conduce la OEA, que es Almagro, está sostenido precisamente por este senador Ted Cruz. Así que imagínense, pero de a poco se va haciendo. Vieron que hubo esa nota firmada por Arce, a López Obrador, Alberto Fernández y Petro, se sumó la presidenta de Honduras, hay un pronunciamiento grande de los partidos políticos, creo que este martes, sí, el martes va a haber una reunión del Partido Justicialista con todos los partidos nacional populares de la región, donde el pronunciamiento también se va a agrandar, porque la lucha es latinoamericana, ¿eh? Ustedes fíjense que los laboratorios, por ejemplo, que nos privaron de vacunas son 3 o 4, están integrados. Hoy, en este momento tenemos precios elevadísimos de las exportaciones de energía y de alimentos. Uno debería decir, bueno, es una tragedia que sea a partir de una guerra, pero las consecuencias económicas son buenas para la economía de nuestros países. Entonces, ¿por qué los pueblos siguen sufriendo? Siguen sufriendo porque el problema no es el precio, sino quién se apropia de la renta. Y los que se apropian de la renta son 3 o 4 grupos, cadenas de alimentos y agrotecnológicas transnacionales. Entonces, ellos están integrados en 2 o 3 monopolios y nosotros en CELAC somos más de 30 países que nos hacen creer que somos soberanos, pero cuando queremos nacionalizar la industria del litio, inmediatamente tenemos un intento de golpe blando. Bueno, esta es la lucha, por eso o la damos integralmente y hasta el final, o como dicen ustedes, ¿no? Si nos quedamos a mitad de camino, las cosas le vamos a terminar dando la razón a los periodistas de los medios hegemónicos que dicen no va a pasar nada. Es nuestra responsabilidad también, como pueblo, ¿no? Gracias, Carlos. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y esperamos que puedas estar en algún momento junto a nosotros. Estás haciendo allá una tarea excelente y que realmente nos honra a los argentinos, pero también te extrañamos. Bueno, ojalá, igual estoy, hagan de cuenta que estoy. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Carlos.